Hola a todos, soy Germán Modicarmen y ¿qué os traigo hoy? Os traigo la mejor aplicación para poder estudiar flamenco, ya sea para guitarra, para baile, para cante, lo que queráis. La verdad, he probado varias aplicaciones y como esta no hay ninguna. Os la recomiendo muchísimo. Y ahora os explico y os enseño cómo funciona. Nos vamos a la aplicación, la abrimos y podemos ver, por ejemplo, un palo de alegrías. Abrimos las alegrías y podemos utilizar en el más y vemos 6 combinaciones. Palmas con cajón, palmas con nudillos, nudillo solo, etc. Y ponemos, por ejemplo, palmas a 140. O con cajón. Palmas y cajón. O nudillos. Y podemos variar la velocidad. Por ejemplo, lo ponemos a 180. Ahora cajón. Palmas y cajón. Y palmas sola, ¿no? Opciones, la primera. Palmas con cajón. Igual la cambiamos la velocidad a 180, a 170 en este caso. Palmas con pandero. Palmas con nudillo. Palmas con cajón. Y variamos la velocidad. También os tengo que decir, si os vais aquí a menú, le podemos cambiar el volumen para que suene más fuerte, hasta 600% más alto. Aunque se recomienda escucharlo con unos altavoces. Y la calidad de sonido es la mejor que cualquier aplicación de este tipo. Luego tenemos la opción de reloj. En este caso con las alegrías. 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Y luego tenemos la opción también del metrónomo, con el acento en el 1. Acento en el 2. Acento en el 3. Y acento en el 4. Para rumbas, en el 3 para fandangos, etcétera, etcétera. Y luego nos vamos otra vez a palos, por ejemplo, y en bulerías, pues tenemos bulerías al golpe, bulerías de Jerez, bulerías en 12, variedad, también 4 variedades. Palmas y cajón. Palmas y nudillos. Y todo esto, como os digo, podéis cambiar la velocidad. ¿Vale? Pues nos vamos a bulerías ahora de Jerez, por ejemplo. Con esta variedad, cambiamos la velocidad. Seguimos con bulería y bulería al 12, para el tema del baile, etcétera, etcétera. Con palmas, cajón, nudillos, variamos la velocidad y su reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos vamos, por ejemplo, a fandangos. Cajón, palmas. Cajón, solo, nudillos y con variedad, por ejemplo el 3,
lo variamos de velocidad. Está muy completa. Y por ejemplo, rumba, pues igual en rumba. Palmas con guitarra sorda o palmas con cajón. Palmas con guitarra sorda. Cambiamos la velocidad. Y el reloj. Seguidilla. Palmas. Vamos a poner palmas y cajón. Pandero. O nudillos y pandero. Volvemos a palmas con cajón. Y el reloj. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lo habéis visto todas las funciones que tiene, lo completa que está, el sonido, la calidad de sonido, el volumen también que se puede subir a un 600%. Aparte, podéis poner el reloj para saber en qué tiempo estamos, podemos poner un metrónomo. La verdad está completísima. Y algo muy importante es que hay una demo gratuita para que la podáis visitar y probar, tanto para Android como para iPhone. Y la calidad de sonido, pues ya habéis visto que es mejor que ninguna otra aplicación. La aplicación se llama Flamenco Compás, con esta silla de Enea, tan típica en el flamenco. La verdad es buenísima para estudiar flamenco, ya sea guitarra, cante, baile, lo que queráis. Tiene mucha variedad. Mucho tipo de sonido diferente, el reloj, el metrónomo y todo lo que os acabo de enseñar. Dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo y quien le interese para hacerse con ella, aquí la dejaré. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.